Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Estábamos un poco, ¿cómo decirlo?, entre dimensiones. Menudo verano de aprendizaje de cosas. Cuando uno se cree que lo sabe todo, hay que ser consciente y tener buen alma y saber que no sabe nada. Y a partir de ese momento ya sabes algo importante. Si no, pues bueno, hay otra opción. Consultar con el maestro y profesor Tristán Castell de Pinós y coger su cronovisor. Profesor, buen día, buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, pasando el verano y además constatando que realmente que el tema este que estamos tratando, el cronovisor, la máquina del espacio-tiempo, tiene alguna relación también con el programa. Hemos hecho ya dos programas preliminares, hemos saltado un periodo vacacional y ahora, bueno, estamos intentando ahora la tercera. A ver si se cumple aquello de que a la tercera va la vencida. Y tanto que sí. Bueno, en el último capítulo del cronovisor, profesor Tristán, habíamos hablado de esa magia de Venecia, ¿no? El siguiente paso, el siguiente, podríamos decir, eslabón perdido, ¿a dónde nos dirige? Pues de momento seguimos navegando por los canales de Venecia, porque todo va a pasar en Venecia, ¿eh? Donde empezamos, terminaremos. Bueno, hay muchas cosas que ya se expanden a otras dimensiones del espacio geográfico, especialmente Estados Unidos, pero que la parte más importante del desarrollo del cronovisor y su significación en el momento actual ocurre en Venecia. Y realmente lo que comentamos en el principio de que Venecia es un lugar que tiene una cúpula, digamos, de espacio comprimido especial, pues es debido seguramente a la presencia de uno de los cronovisores, porque vamos a hablar de más de uno, en Venecia. ¿Y por qué? Vamos a intentar encadenarnos a los anteriores programas. En los anteriores programas hablamos de Mariano Fortuny, hablamos del cuadro este misterioso que representa el principio de Parsifal, en el cual pues por primera vez en la historia, de una forma, digamos, abierta, fuera de ningún tipo de ámbito científico, se habla de la compresión del espacio-tiempo. Hablamos de la personalidad de Mariano Fortuny, que además irá a hacer todas sus experiencias, fue un pintor excepcional, escenógrafo, reclamado por todos los teatros europeos y amigo personal de Richard Wagner también, pues bueno, pues era tuvo una tentación tremenda por el mundo de la moda y del diseño y por el tema también de crear escenografías, no tan solo, digamos, en el espacio puramente pictórico o representativo, sino con luz, inventado una serie de aparatos y muy impresionantes. Este hombre se refugió en Venecia, en la isla de la Giudecca, voy a explicar muy brevemente el tema, y allí pues creó todos sus diseños y todos sus tejidos totalmente revolucionarios, formas de teñir los tejidos desconocidas, formas de telares hasta hoy en día. Cuando yo visité la fábrica de Mariano Fortuny en Venecia, no se me permitió el acceso a la fábrica, no se permite el acceso a nadie. Es decir, es todavía de un secretismo que en pleno siglo XXI no se entiende. Pero, ¿qué hacía este hombre en la Giudecca y por qué? Ya sabemos que estaba en Venecia. En Venecia había una colonia judía extraordinaria, muchos de ellos eran expertos fundidores de joyas, de ahí viene pues el nombre de goldsmith, en alemán, es el que funde el oro, y entonces no tan solo fundían el oro y la plata y otros metales, sino también tenían, digamos, una experiencia tremenda sobre fundición de piezas metálicas. Recordemos que venimos un poco de la máquina descubierta de Arquímedes en la isla de Anticitera, que fue, digamos, el primer, digamos, sistema, digamos, de relojería, ¿no? Clarísimo y muy relacionado con una previsión del tiempo, pero no solo del tiempo meteorológico, del tiempo lineal, sino de las fisuras del espacio-tiempo, y que eso probablemente se desarrolló en la zona de los guetos judíos de Venecia de una forma muchísimo más amplia. Estos guetos estaban en una zona que estaba aislada de canales porque con que eran fundiciones
se tenía pues el miedo, y no poco, de que pues, se pudiera, digamos, propagar un fuego y destruir la ciudad de Venecia. En cambio, digamos, en la zona esta de Canareggio, que es donde están los guetos, está rodeado totalmente por canales, de forma que era, digamos, había como una pantalla acuosa de protección. Pero los dux de Venecia seguían teniendo, digamos, mucha precaución con esto. Y entonces intentaron trasladar a los judíos a la isla de la Giudecca, que es donde toma el nombre. Pero, claro, con que los judíos además eran usureros y manejaban, digamos, negocios de todos los tipos, les interesaba estar en el centro de Venecia. Pero los que sí se quisieron ir eran los cabalistas secretos que trabajaban, digamos, con la ciencia secreta de la cábala. Y esa es la razón por la cual Miguel Ángel, encontrándose totalmente incapacitado para resolver la cúpula del Vaticano después de su construcción, después de la muerte de Miguel Ángel, fue la cúpula más alta de Europa, 136 metros, entonces pues se retiró a la isla de la Giudecca durante 3 años para con los cabalistas, los ingenieros cabalistas, resolver cómo sostener esa gigantesca cúpula. Y por lo tanto la isla de la Giudecca siempre estuvo relacionada con, digamos, ingenieros judíos misteriosos que tenían acceso a conocimientos muy, digamos, alejados de la ciencia oficial. Y este también era uno de los motivos por los que Mariano Fortuny confió a la gente de la Giudecca, digamos, todos sus inventos y todas sus maquinarias. Hasta de la última vez que yo estuve en Venecia, que intenté entrar, me fue, yo soy que iba recomendado de la firma también de tejidos Rubelli de Venecia, y no dejaron entrar, ni siquiera podía ver las muestras y los catálogos, pero de entrar en la fábrica ni en coña. Bien, pues tenemos una isla donde se están produciendo cosas muy secretas, entre ellas yo creo que, si recordáis, la película y el libro de Gustav Meyrink, que se llama El Golem, en el que relata, digamos, con unos niveles de fiabilidad que después hasta los propios, digamos, judíos, no tan solo de Praga, han dado, digamos, un punto de credibilidad importante, la creación de un autómata en la leyenda de Praga, casi un ser humano, ¿no? Pero una creación de un autómata. Y entonces, pues, si lo hicieron los de Praga, pues los de Venecia, que eran igual o mejores, pues seguro que estaban en este nivel mucho más adelantados. Es decir, en la isla de la Giudecca, en ese rincón, está el origen de las máquinas más avanzadas, digamos, de penetración en el tiempo. ¿Y dónde está esta isla de la Giudecca en Venecia? Está conectada de donde va a salir toda la revolución en todos los sentidos, ¿me entiendes? Porque fue, digamos, una revolución conceptual, una revolución religiosa y después una revolución dentro de las propias órdenes religiosas, católicas. La isla de San Giorgio Maggiore. La isla de San Giorgio Maggiore está separada de la Giudecca por un pequeño canal, es decir, que hay una conexión absolutamente, digamos, facilona, y ahí hay el gran monasterio de San Giorgio Maggiore, donde residió el protagonista de nuestra historia, la parte final de nuestra historia. Pero antes de entrar, al conocimiento de este personaje tan singular, os quería hacer una pequeña reflexión. Si miramos un poquitín, digamos, un mapa del Adriático, donde está Venecia, vemos que delante, justo delante de Venecia, tenemos Croacia. Y ahora, ¿qué ha pasado en Croacia que sea tan singular como para que yo lo destaque aquí? Señores, ahí nació Nikola Tesla. Si todos nos hemos creído que todos los genialísimos inventos y aportaciones de Tesla fueron creados así de 0 a 100, sin ningún tipo de precursor, ni de maestro, ni de secreto, me parece que también vamos un poco perdidos. Tenemos a Tesla en Croacia, tenemos otro personaje interesantísimo que hemos comentado de pasada, que era María Orsig, la famosa vidente del Tercer Reich, a la cual seguramente le debemos la creación de los primeros UFOs hechos en la Tierra, y entonces era también de origen croata, nació en Zagreb, hay mucha gente que dice que nació en Viena, cosa que no es exacto. Después tenemos otro personaje muy misterioso, que fue el Nikola Tesla de su tiempo,
que era Guillermo Marconi. Marconi fue premio Nobel en 1909 por sus investigaciones sobre las técnicas inalámbricas y fue un inventor que, por contra de la triste historia de Nikola Tesla, fue reconocido en todo el mundo y sus inventos fueron prácticamente aplicados desde, o sea, expuestos y aplicados inmediatamente, ¿no? Fue un hombre de gran prestigio, se unió al partido fascista, que nos es otro tema que nos crea un cierto tipo de interés. Y tenemos de dónde nació el Guillermo Marconi, nació en Bolonia, digamos un poco más hacia el centro de la península de la Bota, pero justo en línea recta delante de Croacia, ¿eh? Y por si queremos añadir un poco más de sal y pimienta pues al tema, porque Venecia es una ciudad muy misteriosa, hay un palacio de los más bonitos del Dorso Duro, en el Gran Canal, que se llama Ca Darío. En Venecia pues también la designación de las casas era, digamos, por abreviación, como en el catalán, el Cal y el Can. Y entonces hay pues Ca Darío, Ca Regionico, Ca Pesaro, ¿eh? Ca Darío fue creada por un gran político veneciano, pero que era de origen croata. ¿Y qué tiene esta casa que no tiene las otras casas del mundo y probablemente las de Venecia? Es el lugar, que es un vórtex del espacio-tiempo en el que se precipitan en la realidad hechos absolutamente oscuros, ¿eh? Después de la muerte del que creó la casa, que además es muy bonita, empezaron a aparecer nuevos propietarios y en la casa empezaron a aparecer asesinatos, suicidios, violaciones, personajes que se arruinaron de la noche a la mañana, familias que se desestructuraron y acabaron suicidándose. Es decir, es una cadena de barbaridades como no existe, yo creo, ninguna otra en el mundo. En uno de estos interludios de propietarios que se iban muriendo, suicidando y arruinándose, pues bueno, de pronto, alrededor de Cadario empezaron a aparecer por la noche cadáveres flotantes, y una de las singularidades de los cadáveres flotantes, que aparecían desnudos y con mutilaciones, o sea, de tortura absolutamente crueles y totalmente desangrados. Con lo cual, los que conocemos un poquitín lo que ocurre en estos momentos con la sangre, pues ya sabemos por dónde va. Pues aquí tenemos otro un dálmata, ¿me entiendes?, en la corte veneciana, ¿no? Y creador de una casa maravillosa que creo que se ha intentado restaurar varias veces. Una de las primeras restauraciones la hizo el interiorista que trabajó con Luchino Visconti en su maravillosa película El gato pardo. Y después se ha intentado, yo creo que, convertir en un hotel, una zona visitable, pero ahora actualmente, que yo sepa, está cerrado. Otro de los temas interesantes es que entre los aventureros que intentaron, o uno de ellos compró temporalmente la casa de Ca Darío, estaba Kit Lambert, que era el representante de Who. No sé, para los que les gustan a los rockeros viejos nunca mueren, sabrán quiénes eran de Who, ¿no? Y este también, o sea, huyó finalmente de la casa y al cabo de unos tiempos, bueno, perdió el contacto con el grupo de rock y entonces también tuvo una muerte violenta. Y además Woody Allen también intentó comprarlo, pero este se salvó de la quema porque al final intentó y se retiró de la compra. Bueno, pero estamos con el tema. Estamos en un área de nacimiento de tecnologías revolucionarias. ¿Ves? Y solo con la de Marconi ya sería suficiente, pero después tenemos a nuestro querido Nikola Tesla y a nuestra amantísima María Orsi, que también es un personaje que, a mi forma de ver, es importantísimo, ¿no? ¿Por qué es tan importante este tema que estamos tratando del cronovisor y Venecia, Tristán? Ahora vamos a entrar en la creación del cronovisor y quién la crea. El protagonista, digamos, de la salida a la superficie de todo esto. La historia oficial dice que dos pacíficos religiosos, un benedictino y un franciscano, ambos apasionados por la ciencia, por la música y por la música polifónica y por los efectos de la música polifónica, que aquí vamos a entrar otra vez en el tema de la cimática, estaban experimentando en la Universidad Católica de Milán
con unos primitivos magnetofones, que en aquel tiempo no había cinta magnética y que eran unos hilos de cobre que se iban rompiendo de cuando en cuando, y entonces iban experimentando porque buscaban de alguna forma el canto secreto que activaba cimáticamente cambios en la materia. Y eso algún día, cuando hablemos de María Orsic y de la Thule Gesellschaft, vamos también a entrar en ese tema, si algún día nos atrevemos a ponernos en ese tema tan complejo, ¿no? Entonces, realmente, esta es la historia oficial, que estaban allí manipulando unos aparatitos y de pronto se les rompían mucho las tintas y seguramente debieron decir un improperio referido pues a... dicen que uno de los dos, que era Giacomo... no me recuerdo, espera, que se me ha ido el santo al cielo... Giacomo Agostino Gemelli, estaba pensando que era Giacomo Agostino, era Agostino Gemelli, que era un franciscano, un hombre muy mayor, muy reputado científicamente, o sea, no era tan solo un religioso, y entonces hizo una alusión a su padre cuando se rompió la cinta. Y entonces repararon la cinta, la volvieron a pasar, y entonces salió la voz del padre, metes diciéndole, oye, soy yo, tu padre. Entonces dije, bueno, ¿esto qué es? En realidad lo que captaron supuestamente es la primera psicofonía de la historia, aunque la primera psicofonía está, adjudicada a otro personaje que ya comentaremos el tema. Y que de esto pues empezaron a pensar que si se podía de alguna forma, empezaron a trabajar con las psicofonías, que si se podía trabajar con las psicofonías también podría haber psicoimágenes, y empezaron a trabajar en todo esto. Y esta es la teoría oficial. Sabiendo todo lo que sabemos de la Judeca, de los ingenieros cabalistas judíos, todo esto que hemos comentado, de los autómatas de Praga, que probablemente aquí no tan solo se reprodujeron, sino que se mejoraron, lo que yo creo que nos encontramos es que en aquel tiempo, en los años 40, el Papa que había entonces, que era Pío XII, es un personaje que está mal estudiado, pero era un hombre excepcional. Él comentó que había tenido experiencias absolutamente de presenciales de Jesucristo y otros personajes del panteón cristiano, y que era una experiencia directa, no era una experiencia imaginada, sino que los había visto físicamente. Pío XII. Pío XII también fue el que relató a los aliados que en Italia había habido un crash de un ovni, y hablaremos de cuál era, si podemos en algún momento, el origen del crash de este ovni, y que esto lo tenía guardado Mussolini en unos almacenes de una zona aeronáutica, y entregó el material a los norteamericanos. Por eso había mucha prisa en la operación Overlord, el desembarco de Normandía, pero había otra mucha prisa para entrar en Italia, básicamente no para abrir ese tercer frente, había el ruso, el de Normandía, sino a la búsqueda de ese objeto volador que no atendía ninguna tecnología del momento, claro. Bueno, y además del cronovisor, porque hemos de pensar que estos discretos religiosos estarían realizando por encargo del Papa, recibieron la orden de actualizar los viejos hallazgos de Venecia, de los autómatas y todo esto. Y entonces empezaron a investigar, porque claro, yo pienso que sometidos a una disciplina religiosa, y además en Italia, tan cerca del poder papal, meterse en según qué cosas, pues realmente tenía que ver tener una aquiescencia, digamos, del poder máximo, ¿no? Y entonces es lo que ocurre, es que realmente ellos desarrollan conocimientos previos. O sea, no es una cosa de una casualidad. Ay, mira, es la voz de papá. Ahora queremos que haya salido el papá. ¿Y si buscáramos la voz de Jesucristo? O sea, eso es como un poquitín, es una historia ficcionada con una falta de base absolutamente extraordinaria. Todos los que se hayan interesado previamente por el tema del cronovisor ven que el inicio de todo no tiene sentido. No puede ser tan casual. ¿Entiendes? Ay, metemos en contra. Mi papá me ha dicho no sé qué, se lo voy a decir al papa. Al otro, al papa, digamos, ecuménico, ¿no? Entonces, ¿quién era el personaje, el nuestro protagonista? Porque hemos mencionado a Agostino Gemelli,
que creo que fue el que le comunicó directamente al Papa, era un hombre mucho más mayor que nuestro protagonista, y además, repito, un reputado científico, fue el que habló o recibió las órdenes de Pío XII. Y entonces nuestro protagonista, que ha sido tachado de falsificador, de fraude por la izquierda, por la derecha, desautorizado, etcétera, 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 se llamaba Marcello Pellegrino Hermeti. Pero este hombre no era un simple religioso. Ojo con los benedictinos, ¿eh? O sea, algún benedictino que me escuche, que ya sabemos que vosotros, o sea, tenéis carrera. Este, pues aparte, pues claro, como un buen religioso, era teólogo y filósofo, y además especialista en lenguas orientales. Lenguas orientales. Recordad que en tanto Zacharias Sitchin como otros investigadores dan a las tablillas sumerias el origen de mucha información sobre tecnología punta, ¿eh? Y por lo tanto, una de las lenguas orientales, digamos que vaya, los especialistas paleógrafos que se centran en estos temas, ¿no? Uno de los idiomas, digamos, más importantes es el sumerio, que es el que está relacionado con las escrituras cuneiformes, ¿no? Bueno, pues no contento con esto, el señor era especialista, uno de los primeros especialistas en física cuántica. ¡Ping! ¿Me entiendes o no? ¡Premio! Y además, entonces, él intentó y desarrolló, después de otra forma también, una cátedra de música antigua prepolifónica. Sabemos que, claro, que el tema de la cimática, hemos hablado muchas veces de ellas, sabemos que la recitación de los mantras, el uso de cierto tipo de instrumentos, desde una flauta dulce a los órganos maravillosos de las catedrales, abren puertas del espacio-tiempo si las frecuencias son las que tienen que ser, ¿no? Me encanta cuando dices, y las frecuencias, si las frecuencias son las que tienen que ser, y esto aplicado al agua es espectacular. Hace muchos años atrás descubrí el secreto del agua de Lourdes, amigo y profesor Tristán Castell de Pinós, y un día te lo explicaré de forma privada porque es tan sumamente extraordinario que hasta me da miedo compartirlo públicamente para que se haga mal uso de ese conocimiento. Fíjate hasta qué punto hemos llegado. ¡Uy! Si nos quedan nada 2 minutos de entrevista, vamos a ir resumiendo. Bueno, sí, tendremos que hacer otra porque esto es más largo que la pasión. Sobre el agua de Lourdes, nosotros tenemos una experiencia muy fuerte que algún día comentaremos también. Venga, va, pues agendamos para un próximo programa, después del cronovisor, el agua de Lourdes. Sí, pues empalmaremos, sí, porque el tema es interesante. Además, por si fuera poco, este hombre tan excepcional era exorcista. Y además es un hombre de una importancia dentro de la Iglesia Católica como exorcista, que fue citado en la primera biografía del padre Gabriel Amor, le cita. Y él siguió haciendo exorcismos hasta el final de su vida. Y una de las cosas que nosotros también hemos cultivado, y es que para saber los mensajes del inframundo, lo que hacía es grabaciones, muchas veces en silencio, y en una cierta banda de frecuencias. Nosotros lo hicimos durante mucho tiempo con el emérito, emeritísimo y desaparecido desgraciadamente profesor Sinesio Darnell, allí. Bueno, total, este hombre pasó toda su vida en la isla de San Giorgio Maggiore, Venecia, al lado de la Giudecca. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, supuestamente en los años 50 y tantos ya comunicaron directamente al Papa Pío XII que la máquina del tiempo había sido creada correctamente y que tenían acceso a fotografías o a imágenes del pasado, sobre todo, claro, buscaban desesperadamente todo lo referente a la vida de Jesucristo, ¿no? Porque también habían salido discursos de Mussolini, que bueno, esto era relativamente cercano, Napoleón en la batalla de Waterloo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece ser que Pío XII les animó a seguir a saco. Y estos señores, desde 1950 hasta 1970, compartieron sus descubrimientos, y esto está verificado por varios canales, con físicos absolutamente extraordinarios. El primero y el más cercano era Enrico Fermi, también premio Nobel en 1938, por sus descubrimientos alrededor de la física nuclear. Enrico Fermi, como Marconi, se había afiliado al partido fascista,
pero en 1939, cuando digamos Mussolini promulgó las primeras leyes raciales que afectaban a los judíos, él estaba casado, su mujer Laura era judía, se fue a Estados Unidos, donde lo acogieron con los brazos abiertos, lo metieron de cabeza en el proyecto Manhattan, ¿eh? Y este estuvo relacionado con el peregrino hermético, el padre benedictino. También hubo mucha gente del entorno de Enrico Fermi en Italia, había tenido en ese tiempo, bueno, pues un prestigio entre los físicos extraordinario, ¿no? Y otro personaje que aparece en la historia es ni más ni menos, ¡ping! Metes campanita, Werner von Braun, ¿eh? ¿Y cómo le llega a Werner von Braun el contacto con el peregrino hermético? Por Enrico Fermi, porque Enrico Fermi desde el 39 estaba trabajando ya en el proyecto Manhattan, y al cabo de 4 o 5 años, Werner von Braun ya también se había integrado, metes a toda la inicio de la carrera espacial, ¿eh? Porque fue por el proyecto Paperclip, él y muchos de sus colaboradores fueron llevados a Estados Unidos. Quiero dar un dato un poco curioso. Y rápido, porque ya estamos fuera de tiempo, profesor. Bueno, doy un último dato curioso porque os he de explicar la parte final de todo esto, que es apasionante, ¿eh? No me digas que hoy no lo vamos a saber. Yo creo que valdría la pena que lo lleváramos hasta el final, porque es la primera vez que se habla del cronovisor de la forma que yo os estoy planteando, ¿eh? Vale, genial, pues así lo agendamos para un próximo programa, claro que sí. Es una novedad absoluta. Un dato curioso, y para terminar, es que después de todo esto, la Iglesia fundó un centro de estudios parapsicológicos, y hay un centro de estudios académicos científicos de altísimo nivel, todavía en Roma, han pasado por allí pues físicos como Niels Bohr, por ejemplo, y que en estos momentos está dirigido, es una de esas cosas de tipo chistes del destino, por Joachim von Braun. Entonces, yo he buscado y rebuscado por la izquierda y por la derecha si había una relación, pero no encuentro la relación, y creo que tiene que haber una relación también ahí. Y para acabar, una pregunta con respuesta muy rápida. ¿El cronovisor de existir, que con los datos que nos estás dando no nos cabe la menor duda, ha servido solo para ver escenas del pasado o del futuro? Hasta 1972, que es cuando, digamos, por la prohibición de Pablo VI, que se asusta de todo, y dice que no, que hay que desmontarlo, y porque esto es un peligro y tal, y le prohíbe a Pellegrino Hermeti hablar de ello, y Pellegrino Hermeti se rebela contra el poder papal, y le hacen una entrevista en el Corriere de la Sera, y entonces pues ahí en 5 páginas explica lo inexplicable, ¿eh? Y entonces a partir de ahí cambian muchas cosas, ¿no? El cronovisor, él dice que pudo ver también cosas del pasado que le permitieron prever el futuro. Por eso entraremos un poquitín, si tenemos un tiempo más el próximo día, a definir todo esto. Y después que el cronovisor, que supuestamente fue desmontado e inactivado, entonces ahora digo yo de una forma rotunda y absoluta, no. Con este no finalizamos la entrevista. Vamos a hacer un cuarto capítulo, porque esto es impresionante. ¿Hasta dónde ha llegado este cronovisor? Profesor Tristán Castell de Pinos, como siempre, fascinados, ¿eh? Nos convertimos en un oído cuando hablas, la verdad. Muchísimas gracias. A vosotros por permitirme expresar esta teoría, la teoría veneciana, le vamos a llamar la teoría veneciana, porque hemos de rematar todavía en Venecia, y que es una, digamos, es un de cultivo propio del huerto ideológico de Tristán Castell de Pinós y de su esposa Olga, que es una veneciana, que también ya os contaré. Pues así se escriba y así se haga. Amigos y amigas, qué interesante tema, ¿eh? Uno se queda así como trascendido entre líneas temporales, pero bueno, esto ya empieza a ser un clásico. De lo dicho aquí, por el profesor Tristán Castell de Pinós, sobre todo, sacad vuestras propias conclusiones. Y muchas gracias, profesor. A vosotros. Hasta muy pronto.